¿Qué onda, Pachis? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al stream del día de hoy, donde vamos a estar estrenando otro juego, Pachis. La neta es que me siento muy contento y agradecido porque dos de los juegos que estamos estrenando en este canal en estas últimas dos semanas han sido gracias al Bernie, que me regaló el Mount & Blade 2 Bannerlord, y al buen Falconcito, que me dio un juego que se llama Death Rush, que ese le vamos a dar más al ratito. Y también tuvimos ya las primeras impresiones de otro juego que amablemente los desarrolladores me enviaron un código que se llama The Last Hero of Nostalgaia, es Fantier. Y el día de hoy traemos este otro juego que se llama Mission 1985 o Mission 1985. Y es un juego como tal, está para Steam y para Nintendo Switch. Pero el juego en sí es un homenaje, es ese tipo de juegos que ahora han estado saliendo mucho con pixel art, pero este hace un homenaje a esos conocidos como Run and Guns de las arcades o de las consolas de 16 bits de aquellos tiempos y de 8 bits también, como por ejemplo Cabal, Ikari Warriors, el Super C, el Contra, Operation Long Wolf y todos estos que eran tanto de maquinitas como para la consola de Nintendo, Sega Master System 2, el Mega Drive o Sega Genesis y Super Nintendo. Entonces, es un juego muy simple, ¿sí? Como lo eran antes, pero con una dificultad elevada y que al mismo tiempo va de la mano con lo que sería lo injusto que eran los controles, ¿no? Y ya saben, esos típicos enemigos que aparecen y aparecen y aparecen. Entonces, es un juego, pero empapadísimo en lo que es el feeling retro arcade de aquellos tiempos de 1985. Yo tenía 4 años para esos tiempos. Entonces, el juego cuenta con 3 vidas, 5 vidas o 9 vidas. Una vez que se te acaban todas las vidas, es game over. Pero tiene la función de que cada vez que tú pasas un escenario, cuando logras matar a un jefe y pasas el escenario, el juego graba, hace como un checkpoint. Entonces, si pierdes y le das continuar, continúas a partir de esa escena donde te quedaste. Pero tiene también la opción de que puedes borrar ese checkpoint y empezar desde el principio. O también puedes borrar lo que son las puntuaciones altas, que eran lo que se buscaba antes en los juegos. No son como ahorita, que era de jugar para desbloquear un montón de cosas. Digo, algunos juegos ya lo empezaban a implementar, pero en los 80s y 70s las consolas eran más bien de ocio. Eran de estar jugando, consiguiendo puntos y puntos y puntos y ver quién tenía la puntuación más alta. El juego es para 2 jugadores, ¿sí? Como pueden ver, 1 o 2 jugadores. Y cuenta, me parece que son 10 escenarios, de los cuales 8 son en una vista top, como lo era Cabal, como lo era Ikari Warriors, como lo era Jackal y muchos otros juegos de ese estilo. Y cuenta con 2 escenarios que son en modelos de primera persona, como era el Operation Wolf, que eran esas maquinitas con las ametralladoras, o ya saben, ¿no? Donde nada más movías la mira y los enemigos pasaban. Bueno, tiene 2 escenarios así. Entonces vamos a darle, Pachis, a ver hasta dónde llegamos. No creo que lleguemos mucho. Posiblemente lo terminemos, vamos a ver cómo nos va. Pero dicho eso, a darle. Entonces vamos a ponerle empezar juego. Son 3, 4. Sí, como 10, 11 misiones. 11 misiones. Entonces, o sea, hasta la forma de girar del personaje es algo tosca, ¿no? O sea, como lo era Ikari Warriors. Contamos con balas infinitas del arma normal. Conforme vayamos avanzando, vamos a encontrar lanzallamas y una ametralladora. Bueno, más bien como una escopeta de tres vías. Y tenemos 5 granadas. Solo hay 2 botones, disparo y granadas. Tanto las granadas como las armas las vamos a estar encontrando en el escenario. Y también vamos a encontrar a esos típicos personajes como los conocen comúnmente las maquinitas, los thank you, ¿no? Los prisioneros de guerra, que al rescatarlos en este juego, aparte de los puntos, nos regalan una vida. Entonces, eso sí, tiene bastante gore. ¿No?
sí me dio. Como les digo, o sea, tiene ese feeling tanto en la movilidad, que era súper tosca, como en las armas y todo. Está muy divertido el juego. Como pueden ver, hasta los gráficos te atoras, ¿no? El juego está para Nintendo Switch y para Steam. Sí, para que sepan. Las armas que encontramos en lanzallamas y esta como ametralladora de tres vías, sí tienen balas limitadas. ¡Ah! La madre, sí me da. Ahí en la parte superior izquierda pueden ver que está el contador de munición del arma, ¿no? Así como también las granadas y las vidas. Casi me da pachis. No, ahí está. Uy, pachis. La ametralladora, nada. Bueno, espera que pase este pachi porque... ¡Una vida! Esa sí la quiero porque es el lanzallamas. ¡Uy! Ahí está. Es el loop. Así era antes, igual. ¡Ah! ¡Me atoré! ¡No, chale! Lo bueno es que al morir no pierdes el arma, pero sí pierdes las granadas extras. O sea, si traigo 20 granadas, ya tengo 5 nada más. ¡Ah, la verga! ¡Uy! Cambié de arma. ¡Qué pachi! Ah.
Las hallamos el bueno, Pachi. Mi peo, la cajetí. Mi Pepe. Uy, chingada madre, sí me dio. No, me va a dar. Ah, sí me dio. Ah, ahí está ya. Congratulations. Mission finish. Sí. Y depende del arma, ¿eh? Depende del arma, amor. Depende del arma. Porque por ejemplo con ah, la verga. Con la... ah, la puta. Con las balas pues se queda ahí tirando sangre. Ah, así. Cuando los quemas son los esqueletitos así todos chamuscados. Los camellos como si fuera el Metal Slug. Mira, te acabo de perder como 4 vidas a lo pendejo. Esta arma es la mejor, o sea, cuando está en las trincheras, no importa, los quema. Y las otras armas no hacen eso, o sea, las balas no les pegan. Ah, en la ametralladora no. Ve y destruyes al tanque igual con la madre esta. Ahí están los cuerpecitos, ah, humeantes. Me encanta cuando los rescates dicen thank you, extra life. Extra life a cada rato. Y tiene un chingo de área esta madre, o sea. ¿Qué, oye, cómo estás, hermano? Saludine, señor. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo ha estado? ¿Qué acción? Mira las llamas. El juego se llama Mission 1985. ¿Sí? Es un juego con un feeling retro. Lo que eran las arcades de 16 bits y también de clásicos como los Gun and Run, que se llamaban. Perdón, los Run and Gun. Que eran, ya sabes, Ikari Warriors, Cabal, Super C. Todo ese tipo de arcades. Bueno, este es un juego que está para Steam y para Switch. Y está muy divertido, ¿eh? O sea, es para dos jugadores incluso. Para dos jugadores. E incluso tiene la sensibilidad del gameplay super retro, tosco, injusta, ya sabes, a como eran antes las maquinitas, ¿no? De ese estilo, de ese estilacho. ¡Ay, güey! ¡Ah! Entonces, está divertido, ¿eh? Pues te digo algo, o sea, no tienes continuous. Cuando se te acaban las vidas, ya, perdiste. Pero, cada escenario que pasas, como que te hace un checkpoint. Entonces, si pierdes, tienes dos opciones. Continuar donde te quedaste, o tienes una opción que te dice borrar tu avance y empezar desde el principio. Y puedes empezar el juego con 3, 5 o 9 vidas. Y cada vez que rescatas a esos prisioneros de guerra que incluso dicen thank you, te dan una vida. Entonces, sí tiene sus guiños bien chidos. Y me encanta que los cuerpos quedan ahí. Y dependiendo con qué los mates, la animación es diferente. O sea, si los quemas, la calaverita, ¿no? Si les pegas con una granada, decapitados así con todo. Si les pegas un tiro, te dan tirados con la sangre así. ¡Ay!
¡Uy, güey! ¡Extra Life! ¡Uy, uy, uy, uy! Y se mueve tosquísimo, como los Ikari Warriors, hasta para girar. ¿Qué tal, Brita? ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido? No mames. ¡Ay, ay, ay! Ya casi se me acaba el lanzallamas. Sí. Para que veas. Extra Life. No puedo. ¡Ay, bueno! ¡Ay! ¡No! ¡Sí me dio! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahorita está lloviendo. Vamos a utilizar esta madre de... ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me da, machi! ¡No, no, no! ¡No! Ahí está. Sí. La verdad es que ya duerme más. La Damián ya agarró de dormir más. Hoy le tocó su consulta médica. Y gracias a los dioses, él está muy bien. Sí, gracias. ¿Qué onda, Corbito? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. ¡Qué acción! ¡Ay! ¡Ay, jefe! No me quiero morir aquí, no me quiero morir aquí. Sus desarrolladores amablemente me mandaron un código del juego el día de ayer en la noche. Para que le hagamos una una revisión. Normalmente en el, no puedo tocar el agua porque creo que me muero si toco el agua. No mames. ¡No mames! ¡No! Ah, ahí está. ¡Ya se me acabó! ¡No! ¡Ya se me acabó! El juego se llama... Mission 1985. ¡Ah! Y es un es un juego que prácticamente le hace homenaje a esos juegos que se llamaron Run and Guns. ¿Qué onda, Henry? ¿Cómo estás? Son esos títulos Run and Gun de los 80s, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, Pachis. Entonces, miren, de nuevo, los que van llegando. Es un juego Run and Gun, está para Steam, está para Nintendo Switch. Se juega de dos jugadores también. Puedes poner que empieces con 3, 5, 9 vidas. Es un juego que es totalmente retrofeeling de esos run and gun de antes, como Cabal, el Jackal,
Super C, Operation Wolf, ¿sí? Todos esos. El juego incluye 11 escenarios, de los cuales me parece que son 9, así vista aérea, como este que están viendo. Y va a tener 2 escenarios en vista en primera persona, donde vas como en un jeep o en una balsa y vas disparando. Igual el juego tiene mucho de la pinta de los juegos de Nintendo y de Super Nintendo, como Guerrilla, el Guerrilla War, el Comando, que era un clásico de los 80s. Entonces, si les gustan ese tipo de jueguitos, cálenlo. Sí, está. El niño, gracias a Dios, está bien. Así le dicen las enfermeras y la doctora, el niño Gerber. ¡Ay! Ya tiene una granada, lo pache. El arma normal es infinita. Esta es infinita, ¿eh? Incluso la movilidad es tosca, como eran antes, ¿no? Los juegos. El arma normal es infinita. Hasta ahorita he descubierto que hay nada más un lanzallamas y como un tipo de escopeta de 3 vías. Luego tienes 5 granadas iniciales y puedes ir encontrando más. Y cada vez que rescatas a uno de los prisioneros de guerra que dice thank you, te dan una vida. Entonces, chéquense, la dificultad de este escenario no es tanto los enemigos, que hasta eso, la pantalla avanza como en Ikari Warriors, casi ya que estoy arriba, no cuando voy aquí a la mitad, lo cual está chido porque así era, sino de que la nieve impide que veas las balas, Pachis. Eso era lo difícil de estos escenarios. Eso era lo difícil, no tanto los enemigos castrosos, sino de que luego no podías ver las balas. Sí, todo te lo quitan, amor. Así eran antes los jueguitos estos. ¡Ay! Todo te lo quitan. Te quitan la munición del arma principal. O a ver, creo que no, depende. Es que hace rato se me acabaron. No, creo que no te la quitan, porque empecé con una sola granada, que fue con la que me quedé. Pero creo que el arma sí te la dejan. Lo que pasa es que se me acabó con el jefe. Esta es una... la ametralladora, ahí está. Las armas que recoges, esas sí se acaban, ¿eh? Solo tienen 100 disparos. ¿Qué será esta puerta? ¿Se podrá abrir? No, no creo. No sé, no creo. No. Extra Life. Estoy seguro que si toco esa... O sea, ya vieron que las explosiones rompen el suelo. Miren, miren. Esas no, pero la de los barriles. ¿Eh? Hay que tener cuidado porque si toco esa madre me muero, estoy segurito. Bueno, así era antes. ¡Ay! Este helicóptero suelta Pachis. ¡Ah! Así me da. A huevo, este es el bueno. Y si te matan, igual no pierdes el arma. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Se alocó el Pachi! Siento que eso se rompe si me meto ahí, ¿eh? No sé por qué presiento que si toco eso blanco me voy a morir, güey. Así que mejor lo esquivo. ¡Ay, Pachi! Ya la cagué, bueno. Dale, dale, Lunita, con cuidado. Uy. Dale, dale, dale. Incluso ahí con cuidado.
Nunca se sabe. Que disfrute su baño. ¡Ay! ¡Ay, Pachi! Ándale. Que le quede perfumadito. Para que la Kiarita diga, ah, de aquí sí me agarro. ¡Ah, me morí! ¡No! ¡Ah, la verga! ¿Hay aquí? Ok, lanzallamas, a huevo. Este es el bueno. Es que este es el bueno, Pachis. Güey, ya tengo, ¿qué? 17 vidas, güey. Y no me voy a emocionar porque ya me conozco, güey. Me emociono y lo digo y la salo y vale madre. Y me empiezo a morir y empiezo a perderlas todas. ¡A lo pendejo! ¡Uy, güey! ¡Ah, qué fácil estuvo ese! A ver, 27 disparos, 10 granadas. Y, las armas sí me las quitan, las granadas no me las quitan. Las granadas no me las quitan. ¡Ay, Pachi! ¡Ay! Las llamas. ¡Ay! Si terminamos este hoy, yo creo que ahí nos pasaríamos al Death Thrash. Le damos unas 2-3 horas y chance de ahí me pase al The Last Hero of Nostalgaia. Achí, agárrense porque mañana la partida. ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no me dio! ¡Ay, no me dio! ¡Ay, sí me dio esa, coño, puta madre! Mañana la partida de Calabozos y Dragones va a estar con madres, güey. ¡Ay, lo agarro y me quito! Eso creo que no se puede destruir, ¿no? Ese no se destruye. Yo creo que sí, ¿eh? Yo digo que sí. Si todo sale bien, ¿verdad? Si no, la cago. ¡Ah! No, esa es la ametralladora. No. Uy, sí, lo maté. ¡Uy, Pachi! ¡No dejan de salir! ¡Ah, la madre! ¡No! ¡Uy! Es que hay un lanzallamas aquí. ¡Uy! Tengo que moverme de ahí. Ay, tengo que moverme de aquí rápido. No dejan de salir. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí me dio! Ese no se puede destruir. Son bunkers. ¡No! ¡Hijo de su perra madre! La vida que acabo de agarrar me la quitó.
¡Uy! Casi me da. ¡Ah, la verga! ¡Ay, no es la ametralladora! Casi la cago. Hijo de puta. Casi me meto ahí. Casi la cago. No, casi la cago. ¡Ah! Y nada más tengo 26 tiros, güey. ¡A la mierda, güey! ¡No! Ah, sí me dio. Al menos me da y recupero 5 granadas. ¡Ah, sí me dio! granada. ¡Ah, coño! ¿Qué es eso? ¡No me las debo! ¡Ah, mira, mira, mira! Es la onda, güey. No, hijo de puta. ¡Ah! Hijo de la chingada, sí me dio, güey. No tengo mucha vida, Pero no sé cómo acelerar. Creo que no se puede acelerar. ¡Ah! 53% de vida. ¡Ah, la mierda! ¡30%, patches! ¡Ya, la verdad! ¡Ah, la madre! Ese cabrón me bajó 15%, güey. Güey, es que se mueve lentísimo a la mira. Digo, es infinita, pero... ¡Ya me mató! ¡Ya me mató, güey! No sé si hay forma de moverlo más rápido. ¡A la madre! Literalmente perdí todas mis vidas, güey. ¡A la madre! O sea, aquí las vidas valieron madre. O sea, mis 20 vidas aquí dijeron, no, te espero bien pendejo, güey. Te vamos a dar ni verga, güey. ¡Ah! ¡Sí había un pendejo aquí! Ah. Quiero pensar que así se debe de mover de lento. Como les dije, ¿no? La parte... injusta de los juegos de antes. ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡No lo maté! ¡Ah! ¡Hijo de la chingada!
Y ve, me acribillaron entre los dos. Es que ve, güey, a la verga. Otra vez con 18% en esta parte, güey. No hay bombas, no hay. Ya me morí. Güey, esta parte sí está perra, ¿eh? Sí, porque me tengo que aprender de memoria dónde salen. Ahí va a salir ese güey y me va a matar. ¿Dónde salió el otro? Acá. Y había otro por acá, ¿no? Aquí ya no llegué. ¡Ay, no digas mamadas, güey! ¡Me morí en el final, güey! ¡Toda la mierda! No, güey. ¿Qué onda, Verdi? ¿Cómo estás? Síguele, cabrón, lo voy a desinstalar. Mission 6, start. Hey. Ay, no, salgan. El puerquito. Ah, la verga. En la primera escena, creo que no habías llegado todavía, salen unos patitos caminando con su mamá pata. Güey, no me han dado ni un arma. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡A la mierda, güey! No, pero es que este es alusivo a los 80s. El Metal Slug es del 94. Todavía no, 93, 94. No existía todavía. Este es alusivo a Ikari Warriors, Commando, Operation Wolves. ¡Ay, güey! ¡Ay, Patsy! ¡Ya cómete la maldita naranja! Pues qué, estoy jugando, Pachi. Ya les voy a poner un sonido nuevo que diga Emotional Damage. Ese les voy a poner ahora, culeros. Ay, se me lo llevan los tres. I was killed by a leaf. ¡A la verga! Do I need to block the sun? ¡A la verga! ¡Sí me dio, güey! ¡Y me atoré! ¡A la mierda! ¡Y güey, la verga! ¡Naranja! ¡Ándale! No, esa es la ametralladora, esa no. ¡Uy! ¡No te libraste! Heavy Machine Gun. Flamethrower. Rocket Launcher. Laser. ¡Ay, güey! Ah, sí me dio. ¡No! Pff, la cagué, güey. No me fijé que era esa madre.
¿Sí saben el nombre del personaje al que rescatas en ese juego? Se llama Hyukutaru Ichimonji. El que dice, thank you. Uy, casi me da. Gracias. Hyukutaru Ichimonji se llama. No, güey, el thank you. Ya, la verga, güey. No, no mames. Aquí me imaginé, güey. ¡Ah, la puta madre, güey! ¡Ah, la verga! Sí me dio, güey. ¡Oh, la madre, cabrón! Me traían ganas, güey. Güey, me volví a pegar. Ya la llevaba yo bien, güey. La llevaba yo bien y la cagué al final. Ahí está. ¡Ah, su madre! ¡Ay, me mató el rayo! Creo que eso es de Comando o de Ikari Warriors. No me acuerdo en qué juego pasaba eso. ¡Ay, güey! ¡Me mató el rayito! ¡Ay, Pachi! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Ah! No, sí me dio, güey. No, mames, casi me da. No. Sí me lo llevé a los tres, güey. Aquí recupero la vida. Y de adobes. ¡Ah, la verga! ¡El rayo! ¡Ay! Rayo. ¿Cómo? En su momento no conocíamos al Ryu ni al Hadouken. O sea, ¿te refieres tu generación en el Metal Slug, dices? ¿O hablas del Street Fighter? ¡Hijos de la verga, güey! ¡No mames, rayo! ¡Uy! ¡Ah, va! Quiero ver si lo... No, no lo puedo matar, güey. Tiene que ser a huevo con la granada, cabrón. ¡Y no tengo granadas! ¡Chingada madre! ¡No mames, no la vi, güey! ¡Ah, la puta! Me acribilló ahí el culero este, güey. No, güey, no lo vi, me mame. Me quedan cuatro vidas, güey. Y el alebrestado este tirando granadas a diestra y siniestra. ¡Ah, la verga! Sí me dio, güey. No mames, me va a dar. Ay, casi me da, Pachi. Ay. Sí, ya sé cuál dices, que tira los Hadouken, sí. No mames. No, güey. No, no es cierto. Thank you. Extra life. Flame thrower. Les dije cómo se me iba a caer el juego, ¿vieron? Con 19 vidas tengo 3.
¡No mames! Sí, digo, tiene nombre, ¿eh? Se llama Yokutaro Ichimonji. ¡O de la verga! ¡Agarra la vida! ¡No mames! ¡No mames el rayo! Ay, la palmera me lo tapó, lo alcancé ya al final. Ni pedo, güey. No. ¡No mames el rayo! Ah, este... Pero de los héroes que usabas, dices. No, aquí me toca ir rápido, güey. Aquí me toca mover rápido porque estos... Pero el Asayama sí los puede matar, sí es cierto. A ver, culeros. Con ese sí puedo darte. Ah, la verga. ¡Ah! ¡Sí me dio! Thank you, Exuala. Ah, esa no me acuerdo, güey. Ay, no es cierto que lo toqué. Ah, qué pendejo. Tres vidas para el final de este pedo, güey. Ya sabía yo. ¡Ah, la verga! Levantaron la cámara donde está esa madre. ¡Uy, Pachi! No puedo tocarlas. No, güey. Por concentrarme en esta putería, no vi el... Ya me morí, güey. Ya me morí. Este sí no lo voy a pasar. Voy a volver a empezar la misión. El rayo. Rayo. ¿Quién me mató? ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó, güey? ¿Quién me mató? ¿No me pegó el rayo? No sé qué pasó, güey. No me acuerdo, güey. ¿Una bala, neta? No la vi. Se te dijo. No, es que el rayo tiene un rango alrededor. Que aunque ya no esté ahí, me hace daño. Eso es lo que me mató. Ya no estaba el rayo y entré en ese rango y me morí. Me acaba de pasar otra vez. Ok. Al menos ya lo sé. Ay, no es net. Thank you. Extra life. ¡Ah, la verga! No, güey, no lo vi. Ese sí no lo vi. ¡Viene rayo! ¡Ah!
O era el rayo o era la granada. ¡Oh, la vértebra! Thank you. Extra life. Running. Luego esas madres tiran balas negras donde no se ven. Te camuflan horrible. La verga. Hasta yo hice así, güey. No mames. Viene el rayo, viene el rayo, viene el rayo, viene el rayo. Viene el rayo. Thank you. Extra life. Flamethrower. No tengo idea, no juego Minecraft, no tengo idea, wey. No, siempre que le quito pausa, tiro una granada sin querer, güey. O sea, a huevo tengo que gastar algo para tirarla porque es con el botón. ¡Ah, la mierda! O sea, si aprieto el botón de disparo, lanzo pues un disparo. Si le doy a aceptar con el botón de la granada, tira la granada. Lo malo es que son los únicos dos perros botones que me reconocen. ¡No mames! ¡No! ¡Me cae al hueco, güey! ¡Rayo, Pachi! Voy a esperar que caiga el rayo antes de cruzar. Thank you. Extra life. No mames. Thank you. Extra life. Flame thrower. No, güey. No. Thank you. Aquel rayo. Ah, la verga. No. ¡Ah, madre, güey! La perra bala perdida esa, güey. No, el pinche rayo. ¿Espera que hay ahí? No, ametralladora, nada. Thank you. Extra love. No. ¡Ah, oh, la verga! No es cierto, güey. Perdí dos vidas a lo idiota. Me voy a, voy a perder otra ahí, güey. Me voy a cagar. Ametralladora en él. Rayo, 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 rayo. Uy. Uy.
casi me da. Este está muy castroso, güey. O el movimiento. Ok, uno menos. ¡Ah! ¡Me va a dar! ¡Uf! ¡A la mierda! Dos tiros me quedan de esta madre, güey. Verga. ¡Lo maté con el último disparo! ¡Lo maté con el último disparo, güey! ¡A huevo, cabrón! ¡Ah, su madre! ¡A huevo! ¡Ah, huevísimo! ¡Lanzallamas! Casi me da. El volcancito, ¡ah, la mierda, güey! Estoy esperando el hazard de aquí del mapa, güey. Ya vi que son los perros volcanes esos, güey. Ya se me alocan más tirando granadas estos culeros, ¿eh? Lanzallamas. Thank you, extra life. Thank you, extra life. Eso dice. ¡Ay, pachi! ¡Uy! Es que así eran antes los sonidos. Así eran. O sea, digitalizar las voces antes estaba cagadísimo, güey. Si no, mira el Street... ¡Ah, la mierda! El Street Fighter con el Tatsumaki Senpukyaku de Ryu y nada más decía... ¡Tatapuka! ¡Tatapuka! O el Sonic Boom de Guile, ¿no? El Guile. Que nada más decía este... ¡Alec Boom! ¡Alec Boom! ¿El Ryu? Tatsuma Kinsenpukyaku. O, por ejemplo, en el primer Fatal Fury, el este... Sonaba... ¡Tú tatapuke! Tú pregúntale a quien quiera y te decía el tutatapuque. O el Terry en Fatal Fury, el primer Fatal Fury, que no decía Power Wave, sino Shory Wii. Shory Wii. Y el Burning Knuckle decía Bar Knuckle. Vértebra, güey. Cuando dices, siento que algo me quiere matar, y tus amigos te dicen, no, güey, ni al caso, y el volcán empieza a escupir lava solo en tu dirección. Bueno, podemos replantearnos lo que dijiste.
Sí. ¿Cómo estás, Dracan? Sí, de hecho, el juego es alusivo a esos juegos Run and Gun, güey. Cabal, Super C, Commando, el Guerrilla War, el Operation Wolf, que era del helicóptero donde ibas con la ametralladora, que la maquinita tenía como una Uzi. Ese también, güey. Ese mero, güey. Ikari Warriors. Qué cagadísimo, ¿no? Ikari Warriors es el juego original de Ralph y Clark, que salen en King of Fighters. Que ellos empezaron como héroes así de shooters, de Run and Gun. Run and Gun, perdón. Entonces... Güey, ¿viste la canción que te puse en Facebook, güey? Lo que te decía yo de la rola, ¿lo viste, no? Uy, güey, casi la... Bueno, el primer Metal Gear de Nintendo se veía así, pero el primero, el originalcito, no era así como tal, güey. No, me dio, güey. Ahí está, madre. Se me olvida que aquí tengo que picarle un chingo de veces al botón. No lo puedo dejar presionado, güey. No sé por qué presento que va a salir un soldadito. Ahí está. No hay historia, güey. No hay historia como tal. O sea, solo es ve y libera a este país que necesita que lo liberen. Eso era la historia. Uy. Ay. Ah, sí me dio. Ay, no alcanzó a disparar a huevo. Ah. Güey, el cabal es lo máximo, güey. El cabal era la onda. Y siempre que pasabas un escenario que se iban bailando, güey. Era la mamada cabal, güey. Ya casi. Ya casi. Ya casi llego. Güey, ¿sabes que ese cartucho yo lo tengo, güey? La mamada cabal, güey. Creo que esta es la última, ¿no? No, son 11. Esta y otra más. Creo que son 11 misiones. ¡Ay, güey! ¡No! Me engañó, pinche helicóptero, güey. Vino bajando tropas. No. No. Ah, hay minas. En esta hay minas. Thank you. Igual, ¿sabes a cuál me recuerda mucho, Dracan? Al comando de Nintendo
Y me recuerda, por supuesto, al Jackal, el donde va a ser unos chips. No tengo. No tengo granadas, verga. Ya se me van a lebrestar. Ah, disparándose. Sí. Y el, güey, el que era la onda era el Guerrilla. En donde originalmente el juego, de hecho, fue hecho por SNK. Trataba más que nada de lo de Cuba, ¿no? Pero cuando llegó a América decidieron cambiar el nombre y eran un muñequito rojo y uno naranja. Y se supone que era el de la boina y el que luego estaba en Cuba. Ya saben quién es, ¿no? Pero luego los cambiaron. Creo que ese es de mis juegos favoritos de este estilo del Nintendo, güey. Tenía un gameplay increíble, güey. Ese juego era la mamada, güey. Que andabas en tanques y... ¿cómo se llama? Tenías un chingo de armamento. Diferentes escenarios. Y muy bueno, el Guerrilla. Este es el bueno. Thank you. Extra life. Ah, este baja tropas. Cuando el juego me empieza a regalar un chico de vidas es por algo, creo, Digo. A la mierda. Ah, su madre. No es la de... No, te iba a decir Platoon, la de pelotón, pero no, esa no era, ¿ah? Donde salía Willem Dafoe igual. No es esa, ¿ah? Ah, creo que ya sé cuál dices, güey. Que andan como en un río, ¿no? No sé qué desmadre que pasa en un río. Incluso hay una frase icónica. Creo que fue su primer película de Charlie Sheen. Que por eso es que luego a él le dan el papel en la de Hotshot. En la de Hotshot. La de... Loca Academia de Pilotos 1 y 2, ¿no? De nuevo... Muchas vidas, güey. Eso es por algo, creo yo. Minas, güey. ¡A la madre! Cuando el juego me trata de decir algo, güey. No mames. Ah. Hijo de la verga, güey, con razón. Ya, vamos a quitar esa mano. Ahí está una menos.
Verga, güey. Yo creo que si me quedo aquí, no me pueden. No me pueden pegar con el flamethrower. Con esa sí. Pero creo que con el flamethrower no. Ah, sí me dan, güey. Bueno, pero es menos el pedo. ¡A la mierda! Ajá, sí, ya sé cuál dices. ¡Ay, la mierda! ¡El general Héctor! ¡Pinche Héctor, güey! ¡No mames! Güey, no le puedo dar de lado, güey. ¡Me quedan tres vidas, Pachi! ¡No, güey! ¡Me va a aplastar! ¡No! ¡Sale, cabrón! Ahí el lanzallamas es de a huevo. Y es la última. ¡Ay! Lo chido es que te dejan contra él, güey. ¡Ah! Me pareció que... No. Pensé que le había roto algo al tanque, pero no. Ah, sí me dio, neta. ¡Ah! Se me aplastó. ¡Uf! ¡Uy, no! Me va a pasar igual, güey. Me va a pasar igual. Me va a quedar a deber vidas, güey. ¿Me va a disparar ahí? Tengo que hacer lo que gire el arma. Ay, no es cierto, güey. Me voy a atorar aquí, me voy a atorar. Va a disparar, ahí está. ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Disparó tres! ¡A la vértebra! ¡A la madre! ¡Me atoré, güey! Vamos a ver si le puedo dar aquí. Ay, me atoré, güey. Ah. O sea, si estas granadas no las aprovecho bien, vale madre, güey. O sea, esta, tengo que tirarle la... Ah, la verdad. Sí, pero...
Acabo de desperdiciar 20 granadas. Y posiblemente más. Ve. Queda bonita. No, ya, esto ya lo perdí, güey. Ya lo... No mames, es que le... Me atoro horrible, güey. Ah, la voy a morir. Esa última es la que tiene más alcance, eh. La última Fireball es la que tiene más alcance. Ya me morí. Prefiero morirme, güey. Prefiero morirme. Ya, ya, porque no sirvió de nada ese run. Ya más fresca la lunita. Pero... Ah. Empezando el juego me trolea, güey. Ahí está. Pum, va a disparar. Uno, dos. Ahí disparo otra vez. Ya no tengo granadas. Ahí sí me da, güey. No. No es posible que me haya dado eso, güey. Ahí está, ya son 5 granadas gastadas ahí. Y me va a dar. ¡Ah, la verga! Bueno, sí, ¿por qué no le pegas de lado, Pachi? Porque de lado no le pasan las balas, güey. ¡Ya! ¡Oh, la verga! ¡Ah! Aquí tengo que aguantarla meramente porque. No tengo espacio para moverme. ¡Ah, la verga! Ah, bueno, le tiré 4, ya. Con 4 me di por bien servido. Ya no tengo. Ah, la verga. Ah, la piedra me salvó sin querer, güey. Ah, de ese no. Esa última, güey. Toqué el fuego, güey. No, ya me morí, güey. Es la última vida. Otra vez. Ya me morí. Ahí me voy a morir, güey. Ahí me voy a morir. Ahí me voy a morir. Ahí me voy a morir. Ahí me... ¡Ah! Me morí. ¡Ah, su madre! Más fresa que una lechuga. Güey, esta última... Es que... Güey, acabo de desperdiciar la pinche granada, güey. Mi duda es, ¿podré...? No creo. Es que atrás se ve que tiene como el lanzallamas, ¿no? Eso de atrás, pero... Ahí me va a morir, ahí me va a morir. Pero no creo que yo lo pueda romper. ¡Hala! A ver, es que... ¡El rango, güey! ¡Hala! ¿Qué onda, Lito? ¿Cómo estás? ¡Ah, la mierda, güey! ¡Ah, la vértebra! No, güey. ¡Ay, neta, tiró la granada para el otro lado! Y ahí valió verga. No, ya me atoré. ¡Ay, güey! No, dos vidas. O sea, ya está echando fuego que da miedo, güey, pero... Ve. No, ya, ahí se acabó. Ahí se acabó este pedo otra vez, güey. Ahí me morí. Ahí me morí, ahí me morí. No le di, ya se acabaron mis granadas. Aquí me muero. Aquí me muero, aquí me muero, aquí me muero, aquí me muero. Va a disparar, pum, 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 pum. Ya me morí. Me quedé atorado. A la vértebra.
Ya me la cagué, ya la cagué. Ah, la verga, wey. Dale, wey. Por las fechas, me imagino, a ver. Ah, la. Siempre que le pico empezar misión, tira una granada de a gratis, wey. Me gasto una granada de a gratis, wey. Siempre, wey. Ah, me morí. Oh, me dio eso. Ay, no es cierto que aparecí ahí, güey. Así que querías sentirte retro. Ahí está, güey. Injusto como la puta madre. A huevo, güey. Era para que yo gastara monedas. ¿A disparar? ¡Para, verga! Eso. Empieza disparando desde allá arriba para que me dé chance. Me la cambió. No, ya me atoré. Ya me atoré. Ya valió verga, güey. Ay, va a aplastar, va a aplastar, va a aplastar. ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! No, güey, ya. ¡Ah, su madre! ¡Ah! Y tiró la granada para atrás, güey. ¡Y esa no entró! ¡Ya me morí, ya me morí! Y ahí se acabó. ¿Ahí va a disparar? ¡Ya me morí! ¡Ahí está! Ya sabía yo que me iba a pegar esa última. ¡La última, güey! ¡Siempre es la última perra esfera, güey! ¡Siempre, cabrón! ¡Siempre! ¡Ve! ¡Gasta una granada! ¡Siempre esta mierda empezando, güey! Cuando le doy continue. Ah, morí. El problema aquí radica en que mis granadas no las estoy aprovechando al máximo, güey. ¿Ve? Ya, qué mamá. Siempre me aparezco ahí, güey. Siempre. Ah, me morí. Que no las tira lo suficientemente rápido como para que yo diga. Ya, morí. Nada más aparezco y las tiro, pero no. Ah. Güey, es que cómo me alcanza, güey. ¿Ve? No, ya que me mate, güey. No mames. Ve, le va a picar continuar y tira una granada. Milagro, güey, no la tiró. Y ya vale. Aquí es el peor lugar para morirme porque es donde aparezco entre la pinche pared esa, güey. ¡Ah, me morí! Aquí es el peor lugar para morirme. Procedo a morirme, güey. Ah, me encerré. Güey. ¿Neta me pegó eso? Vete a la verga, güey. Que no mames, ¿eh? ¿Crees que estamos en 24 y 31 de diciembre para andar tirando cohetes a lo desgraciado, güey? Pero ya me morí, me va a aplastar.
siempre llego a esta parte, güey. O sea, es lo más que llego. O sea, hay una que llegué un poquito más, pero pues valió caca. Ya me morí. Si tuviera el lanzallamas, cabrón. El hubiera no existe. Ya me morí, ahí me morí, ahí me atoré, ahí me morí. Este es el Dark Souls de los tanques, para que veas, Lunita. Sí, sí, sí. ¡Ya es el final! ¡Ahí está la puta granada, güey! Me la acaba de gastar, te digo. O sea, al menos si me voy a morir, quiero gastarme las granadas y pegarle, güey. Me va a disparar. Me va a matar ahí. Aquí no me puedo morir, güey. Si me muero en esta parte, tres vidas me quita, güey. Ya me atoré. Es que lo más viable es estar acá arriba, güey. Si yo tuviera lanzallamas aquí, pues, como esa madre no respeta la altura, ahí se la clavo, ¿ah? Pero... O sea, tengo que andar. Ah, ya valí verga. Tengo que andar. Bah. Tengo que andar moviendo así. Y me va a disparar ahí, güey. Ya me morí, ya me morí, ya me morí. Ya me agarró el fuego, güey. Me acabo de morir. Volté a ver algo. La puerta. Ay, no es cierto, güey. Y aquí se acabó. Aquí se acabó. Aquí ya morí. No mames, güey. No tienes la granada. ¡Hijo de la verga! ¡Me gastó mi granada, güey! ¿Saben qué? Estaría cagadísimo. Que yo estoy así preocupándome por las granadas. Y haciendo esto lo acabo yo más rápido matando, ¿no? Digo, sería una jalada, güey, la neta, ¿verdad? Pero puede ser. Puede pasar. No tengo idea, pero ve. El problema es que no le puedo pegar desde acá arriba, porque tiene blindaje ahí arriba. A ver. O sea, tengo que hacerlo que dispare acá estas madres. Ay, ya me encerré. Como un reloj, o sea, me tengo que estar moviendo para que las bolas de fuego vayan de la mano con... Ah, la verdad. Ore. Con el movimiento, ¿no? De... Eso lo tengo entendido, pero... Problema es... ¡Ah, la verdad! Problemas son las barreras estas que aparecen. ¿Ya me pego ahí? No. ¡Y ya valí, verga! Ve, me va a morir otra vez ahí, güey. Y... Es que ve cómo se alebresta tirando fireballs. Parece mago de nivel 5, güey. Recién descubriendo el pinche conjuro. ¿Saben qué me va a dar risa, güey? Que no tenga yo que matarlo, sino llegar al final del mapa, güey. Eso me va a dar un chingo de risa, güey. ¡Ah, la verga! Yo aquí como idiota sufriendo, ¿no? Así de, no, es que... ¡Ah, la verga!
Digo, porque puede pasar. A la madre, güey. A la mierda, güey. Ya se está intensificando este patch, güey. Ve, 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 ve. No sé si eso sea bueno o sea malo, güey. No mames. Uf. ¡A huevo! ¡Siga tu madre! ¡Ah, su madre, güey! ¡You have defeated General Hector! ¡Tu misión está completa! No necesitabas más explicaciones antes de... No necesitabas más explicaciones en estos juegos. Está divertido, ¿eh? O sea, a pesar de que me traumé ahí, al final es parte de la diversión. Así era antes. Hay que entender que los juegos antes eran obscenamente difíciles, porque el chiste es que estuvieras echándole moneditas a la maquinita. Entonces está chido. Me gustó el juego, ¿eh? Está muy divertido. Y tiene para dos jugadores. Ahorita solo está en Steam y en Switch. Que yo sepa, no está en otra plataforma, al parecer. Sí. Está bonito el juego. Me gustó. Está divertido. Tiene todo el feeling que necesita tener un juego así de retro. La neta que sí. Está muy divertido. Frustrantemente divertido. Sí. Entonces, sí son de esos. Voy a decir una cosa bien cagada. Lo sentí más difícil que el Cuphead. El Cuphead lo sentí súper fácil, güey. Ya que lo pasamos aquí en stream y solo me morí como una o dos veces. En este me morí más, güey. Entonces, lo sentí más difícil que el Cuphead. La neta que sí. Está divertido. Y agradezco a Consulog, que es el desarrollador del juego, por haber confiado en mí y darme el código para transmitirlo. Tiene bastante de lo que eran los juegos de antes, o sea, vista desde arriba, haciendo alusión a Comando, a Cabal, Super C, esas escenas en primera persona de estilo Operation Wolf. Y también tiene esa movilidad de antes, ¿no? Lenta, tosca, los enemigos completamente desajustados, injustos. Está bonito, la musiquita está también pegajosa. Los gráficos están chulos, entonces le doy un 8 de 10 dentro de todo, ¿eh? Me gustó. Está muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy al estilo de juegos que a mí me gustan, ¿no? Con los que crecí. Está bonito. El juego se llama Mission 1985 o Misión 1985, haciendo alusión a esos juegos de antes de las arcades y de los sistemas de 16 bits. Espero hayan disfrutado el jueguito, Pachis. De verdad es que si lo pueden conseguir para Steam o para su Switch, se juega de dos jugadores. Entonces, muy old school. Así es, güey, muy old school. Muy a lo gabinete, ¿no? De los arcades. Muy bonito.